Excelente, bienvenidos, sean bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Pues como dice Sandro, pues tomando el control, la primera toma de contacto con todo lo que es la gestión municipal, ¿no? Hablando con los diferentes técnicos, las diferentes áreas, con el señor secretario para delegar las áreas, con la interventora municipal para saber las cuentas, que parece que los próximos días nos van a facilitar pues la deuda que tiene este ayuntamiento en facturas pendientes de pago a los proveedores, y empezando a movilizar y gestionar lo que es este municipio, ¿no? Tenemos muchísimos proyectos que desarrollar, tenemos un programa electoral que presentamos las pasadas elecciones, pues con muchísimas cosas por desarrollar en este municipio, y en ello vamos. Sí, yo creo que por mi forma de ser siempre soy cauto y modesto. Es cierto que se vivían unas sensaciones muy buenas en la calle, lo vivimos también en los meetings que desarrollábamos por los diferentes barrios, pero no sabíamos que íbamos a tener este estupendo resultado. Hemos sido apoyados mayoritariamente, con una mayoría absoluta por parte del pueblo victoriero, y eso corresponde agradecérselo, porque sabíamos que en los últimos tiempos era necesario acabar con pactos de gobierno, cualquiera que fuesen las siglas, y permitir dar una mayoría absoluta que genere estabilidad a la institución, que permita ahorro, porque al final cuando hay pactos, al final siempre existen como dos pequeños ayuntamientos y los gastos se incrementan, y nos permitirá, yo creo que como grupo, como un solo grupo, trabajar y desarrollar los proyectos de una manera mucho más rápida y eficaz para el municipio. Presumiblemente, los últimos datos que tenemos por parte de la intervención es que existe una deuda. Como dato curioso es que en apenas 5 meses antes de las elecciones se pidió un préstamo de 678.500 euros para reasfaltar, y que los vecinos y vecinas de este municipio lo saben y que tendremos que pagar en los próximos 10 años. A día de hoy no puedo dar un dato exacto porque están todavía asentando facturas la intervención municipal, pero en los próximos días sabremos cuáles son la cantidad de factura, el número de factura y cuál es el importe que se adeuda por parte de este ayuntamiento a los proveedores. Esperemos que no sea mucho y poder resolverlo de manera inmediata para así cumplir. Con independencia de la deuda que exista, este gobierno municipal se va a la responsabilidad de este gobierno municipal es asumir todas las consecuencias que vienen de atrás, no echar culpas, mirar hacia adelante, que así fuera nuestro eslogan, siempre hacia adelante, y resolver los problemas que tiene este pueblo. Está claro que si existe deuda, pues podremos realizar mucha menos gestión, podremos poner en marcha mucho menos proyectos, pero aún así haremos el esfuerzo tocando las puertas de las diferentes instituciones para conseguir lograr el objetivo. Pues fue una noche para el recuerdo, ¿no? Una noche de mucha tensión, porque al final uno cuando encabeza una candidatura lo ve como un padre de familia. Yo por circunstancia todavía no soy padre, no he tomado esa decisión, pero creo que la responsabilidad era algo similar, ¿no? La responsabilidad de pedirle a los compañeros y compañeras que formaran parte de esa candidatura, que fueran valientes y siendo profesionales en sus sectores privados, tomase la decisión de formar parte de un partido que estábamos en la oposición y que no sabíamos si íbamos a hacer el gobierno, pues fue una noche emocionante. Los resultados fueron cayendo poco a poco y la última mesa que nos faltaba era la del barrio de San Juan, por lo menos a efectos de datos de nuestros interventores y apoderados. Pero sabíamos que la mesa de San Juan no iba a fallar, porque la mesa de San Juan porta a la gente de la parte alta, y la gente de la parte alta siempre nos ha tenido una estima y nos ha considerado como un buen partido para gobernar este pueblo. Me recuerdo, permíteme Sandro, de decirte que el momento en que anunciaron, porque no era yo el que hacía los datos con la ley de Don, cuando los diferentes percentiles nos daba el séptimo concejal, hubo como una ola que salió desde el fondo hacia adelante de la gente animada. Lo mejor era ver las caras de muchos compañeros y compañeras que habían trabajado durante muchísimos años por conseguir que el Partido Socialista volviese a proyectar sus políticas en el ámbito municipal.
Hay un dato, no fue el Partido Popular, fue Coalición Canaria y su ahora portavoz Dulce Gutiérrez. Es cierto que después Partido Popular también formaba parte de la intención de quitarnos esa mayoría absoluta y de intentar decir que los vecinos y vecinas de este pueblo se habían equivocado. Al final la Junta Electoral pues, lo que reconoció es que todas las elecciones fueron realizadas de manera correcta, de manera democrática, de manera cívica, como es el pueblo victoriero, y que en ningún momento hubo un problema. La fiesta de la democracia en este pueblo se desarrolla conforme a los principios de la ley y se realiza siempre de manera ordenada. Por lo tanto, considerábamos que era una estratagema simplemente para conseguir... perder que el Partido Socialista pidiese efecto con la mayoría absoluta, ¿no? Dejar la mayoría absoluta en un segundo lado aparcada y hacer creer que en algún momento hubo alguna trampa cuando después finalmente ha dicho la Junta que todo estaba correcto. Efectivamente, lo hemos planteado durante toda la campaña electoral y también lo seguimos manteniendo. Las puertas de alcaldía van a estar abiertas para todos los vecinos y vecinas de este municipio. Ya lo decía el otro día en la toma de posesión, este es un grupo de gobierno abierto, cercano y que está para los que nos votaron y también para los que nos votaron. Somos un grupo de gobierno que quiere mejorar este municipio, que ese es su propósito principal y que como objetivo pues lo que queremos es seguir adelante desde la cercanía y la participación ciudadana. Consideramos que la participación ciudadana es fundamental, trabajar codo a codo con los vecinos y vecinas de este pueblo para conseguir las metas marcadas. Está mal vista, sí, parece que la política en el último tiempo está mal vista y efectivamente el agradecimiento pues, generalizado al pueblo por haber ido a votar en un porcentaje tan elevado. Estamos hablando de un cerca de 80% vota en este municipio. ¿Solo un 20% abstención? Efectivamente, en un municipio de La Victoria las elecciones locales son bastante participativas, ¿no? Primero a los vecinos y vecinas que votaron. Permíteme que también agradezca en particular a los que optaron a la opción del Partido Socialista, que es los que nos han permitido estar hoy aquí desarrollando nuestro proyecto. Después a los compañeros concejales, por haberme dado la confianza en la toma de posesión de días pasados para hacerme alcalde de este municipio. Honor y sobre todo mucha, mucha responsabilidad y trabajo. A los compañeros y compañeras del partido, como decíamos anteriormente, que son los que están en un segundo plano, que a cambio de nada dedican muchísimas horas de trabajo para que se consiga el objetivo. Y también a la familia. Porque la familia en estos días de campaña y ahora en el ámbito político se pierde, dedicas muchas horas a gestionar, a trabajar por sacar los asuntos adelante y la familia parece que queda aparcada en un segundo lugar. Intentaré evitarlo, pero saben que serán tiempos de mucha dedicación y mucho trabajo y sobre todo su paciencia, su reconocimiento, su arrope y su apoyo incondicional es importante, así que para la familia también un cariñoso saludo. Efectivamente, yo creo que han sido unas elecciones a nivel municipal muy potentes para el Partido Socialista. Como miembro de la Ejecutiva Insular nos tenemos que sentir orgullosos porque creo que el trabajo que ha hecho Pedro Martín como secretario general a la cabeza del PSOE tinerfeño es importante. Recuperar sobre todo el área metropolitana con La Laguna, con Luis Geray y sobre todo también Santa Cruz de Tenerife con la compañera Patricia Hernández supuso que el pasado sábado estuviésemos todos encantados y contentísimos, ¿no? Recuperar otro de los bastiones como es el Puerto de la Cruz, tan cerca, tan importante para la victoria de Centejo porque es motor económico de la zona norte y también de este municipio, porque muchos vecinos y vecinas cuando al puerto le va bien, a La Victoria le va bien, es importante. Creo que el compañero Marco también va a hacer un grandísimo trabajo, va a recuperar el tiempo perdido en Puerto de la Cruz y eso también le viene bien a La Victoria de Acentejo. Tenemos que hablar de Arico, tenemos que hablar de Fania, tenemos que hablar de mayoría absoluta de la compañera Mari Brito en Candelaria. Somos creo que 17 municipios de 31 de Tenerife donde gobierna el Partido Socialista
pues con sus mayorías absolutas o con algún tipo de pacto. Creo que hemos estado muy bien en el mapa electoral tinerfeño y eso pues ahora se tiene que traducir en trabajar por las personas, que es lo que nos identifica, y desarrollar buenas gestiones por parte de los compañeros y compañeras. La única pena, muchísimo por parte de todos los compañeros, sin olvidarnos de Tegueste, que creo que es otra de las grandes sorpresas de estas últimas elecciones, pues a mí la única pena que, o alguna de las últimas penas que me quedan, es la de la compañera Jennifer en Granadilla, que por apenas un puñado de votos no consiguió su noveno concejal, que seguramente le hubiese permitido gobernar. Ni vamos a ir a Fitur tampoco. Uno de nuestros compromisos es no ir a Fitur. ¿Eso dinero en el programa electoral? Efectivamente. Ese dinero lo vamos a invertir pues, en políticas sociales, en ayudas sociales y también en ayudas educativas. Estamos hablando de en torno a 36.000 euros anuales. Yo creo que con eso podemos hacer muchísimas cosas. Cuando tengamos resuelto camas alojativas en el municipio, pues podremos hablar de ir a Fitur. Mientras tanto haremos política turística, por supuesto, pero desde otro ámbito, más relacionado con el deporte, relacionado con nuestro paisaje, relacionado con nuestra costa, no más a nivel insular o a nivel regional. Llegué, pues realmente, mire, vine el primer día que llegué fue el sábado, porque vine a comprobar todas las llaves con el encargado municipal y pude dejar ya el bastón de mando y pude dejar también las medallas. Y nada, era pues como una primera toma de contacto después de muchísimos años que no entraba a la alcaldía, tanto como, bueno, a un cierto tiempo que estuvo 7 meses, pero en la globalidad como cerca de 8 años. Nos hemos encontrado un ayuntamiento completamente vacío y eso es preocupante, porque hemos visto cómo los concejales y concejalas han asumido sus despachos y son despachos que no cuentan ni con un solo expediente encima de la mesa, no cuentan ni con un bolígrafo. Imagínense que hemos tenido que comprar algunas libretas y algunos bolígrafos para poder gestionar. No, le estoy hablando en serio y creo que el asunto requiere su seriedad e importancia enorme. Porque cuando uno deja el poder o deja de asumir responsabilidades de gobierno, lo que corresponde en primer lugar es, o yo por lo menos así lo hice y así entiendo la política, cuando me tocó, es dejar los expedientes encima de la mesa con sus anotaciones e incluso si las relaciones son buenas, con los compañeros y compañeras que entran, es tener la deferencia de llamarlos y decirles, mire, este expediente va en esta línea, este expediente está en esta línea, este expediente está en esta línea. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando que somos cargos públicos y somos cargos públicos y representantes de un municipio. Estemos en el gobierno, estemos en la oposición, lo que tenemos que tener claro es que representamos a la Victoria de Acentejo. Y eso es lo más importante. Y lo que hemos vivido es una situación extremadamente sorprendente. ¿Pero en todos los despachos? En todas las concejalías nos hemos encontrado despachos completamente vacíos, completamente vacíos, sin ningún papel en las repisas, sin ningún libro, que es sorprendente, que normalmente diferente a lo largo de los años, pues vas recuperando, vas capturando una serie de documentación que debe costar porque es de todos y todas. Y no ha sido así. Claro, porque esa documentación es del pueblo, ¿no? Efectivamente, documentación del pueblo, y ahora hemos pedido a técnicos que nos faciliten algunos datos y algunos datos que tampoco se encuentran. Entonces, claro, la labor de gobierno ahora se obstaculiza, es mucho más complicado porque algunos documentos que tendrías que pedir al Cabildo, que vienen de Cabildo, del Gobierno de Canarias, no costan y tienes que pedirlo. Un ejemplo, estamos con las paradas, la obra de carretera general, que está haciendo el Cabildo Insular de Tenerife, desde La Matanza hasta La Orotava, que no solo en La Victoria, sino afecta a gran parte de la comarca, y la documentación de dónde van colocadas las paradas y las marquesinas se la ha tenido que pedir al concejal de urbanismo del municipio de La Matanza. Mire, tenemos buena relación y creo que esa debe ser la línea en la que vamos a trabajar pues los municipios de la comarca y también los portavoces socialistas que están en la oposición, porque hemos elaborado un programa comarcal con muchísimas medidas. Pero es que si sé que el compañero Miguel Ángel Pío en La Matanza no lo tiene, pues una vecina que ha venido a preguntarme un determinado asunto no podría responderle porque he pedido la documentación en la oficina técnica y no estaba. Esa es la realidad. Sí, exacto. No nos hemos reunido con todos porque ayer tuvimos que resolver algunas,
algunas gestiones de urgencia y lo que me impidió delegar las áreas. Hoy ya se van a delegar en las áreas a los concejales y cuando estén pues haremos una reunión con todos los trabajadores municipales para plantearle primero presentarnos como gobierno, presentarnos cada uno en sus áreas, en su concejalía, y para mostrar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Un mensaje de tranquilidad y sobre todo también un mensaje de planificación. Le vamos a pedir que nos dejen unos días para un poco tener una visión global de cómo está el ayuntamiento. A partir de ahí, como grupo de gobierno, ya hemos estado estableciendo algunas directrices que le haremos saber a los trabajadores, y total tranquilidad, porque creo que tenemos unos magníficos trabajadores, gente que conoce la casa, incluso mejores que los políticos, porque llevan trabajando muchísimos años, y lo que le vamos a pedir es que sigan en la misma línea, en la línea del trabajo, en la línea de ilusión, en la línea de seguir desarrollando los proyectos que en este caso tiene el PSOE. Sí, muchísimas gracias por haber venido. Se recordará también, Sandro, por ser la primera entrevista como alcalde de este municipio. Yo, las puertas abiertas también a ustedes como medio de comunicación, agradecerles siempre el trato que ha tenido con un servidor e invitarlos a cada una de las actuaciones que estemos realizando desde todo tipo, desde culturales, deportivas, sociales o también desde el punto de vista de las obras que desarrollaremos próximamente. We'll be right back.